Bye bye. Ali, 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 ali. Soy Tati. Bienvenidos a mi canal. Wow, cómo extrañaba eso. Aquí está mi gordita. Ay, cómo extrañaba para, o sea, saludarlos a ustedes. Y sé que de verdad me he desaparecido de YouTube por un tiempo, pero ya me conocen y saben que si yo me desaparezco y luego de repente aparezco es porque tengo una noticia importante. Y esa es de que, como ven en el título del video, me voy a mudar de casa. Sí, señoras y señores, me voy a mudar de casa. Después de largos 6 años, me voy a ir de aquí. No, mentira, yo de verdad aquí yo he tenido mis memorias. Aquí yo me mudé cuando me casé aquí en Corea. Mi familia vino a esta casa por primera vez cuando visitaron Corea. Me embaracé aquí, mi bebita estuvo viviendo aquí sus añitos de recién nacida, así de chiquitita cosita estuvo aquí. Entonces sí tengo memorias, pero a su vez, pues sí, es bueno, ya es hora de cambiarnos, porque alrededor de ¿qué pasó, mi amor? Alrededor de esta casa no hay como lugares para que la bebé se ponga a jugar, los parques están súper lejos, hay un mall, pero el mall también está como a 20 o 30 minutos caminando, entonces pienso que no es tan adecuado para la bebé, o sea, si nos quedamos aquí. Aparte, esta casa ya desde hace muchísimo tiempo nosotros sabíamos que lo iban a destruir, que estaba en ese proceso y que iba a tomar un par de años. Entonces ya casualmente hace unos meses vino la dueña de esta casa y vino a decirnos que definitivamente van a destruir esta zona y la van a convertir en departamentos, así que tenemos que buscar dónde irnos. Así que ya pasamos el proceso que ustedes ya conocen, que es el de buscar casa en una de esas en uno de esos negocios de bienes inmuebles, algo así, no sé, como que ya se me ha olvidado el español. Pero bueno, ya pasamos ese proceso, no les pude grabar eso porque estuve con la bebé todo el tiempo y pues estar con el teléfono y eso no se puede grabar. Para mí, no, yo no puedo. Admiro mucho a las youtubers que tienen hijos y que pueden grabarse con sus niños de 1 año, 2 añitos, porque de verdad es difícil. Pero sí decidí grabar esto porque ya definitivamente hoy es lunes, el miércoles nos mudamos ya totalmente. Es un departamento que queda 30 minutos de Seúl. Sí, me voy a ir de Seúl porque de verdad Seúl es muy caro. Y si no, me quiero estar en un departamento pequeño porque estoy acostumbrada a un departamento, o sea, como una casa grande. Entonces, no, quiero más una casa un poquito más grande, que esté también a nuestra parte económica también. Entonces, la única forma de lograr eso es un poco fuera de Seúl, así que estaremos a 30 minutos, no tan lejos, 30 minutos no es nada. sí, nos iremos a Gimpo, que también se lo conoce como Gyeonggi-do, creo que es Gyeonggi-do, algo así, no sé. Es una cosa media rara. ¿Qué les puedo decir, chicos? Sí, estoy muy emocionada. El departamento es muy bonito, es grande. Ya lo van a ver, les voy a poner en un video para que ustedes puedan conocer nuestra nueva casita, nuestro nuevo departamento. Esta vez sí es un departamento, porque esta casa aquí es villa, ¿no? Si ya les digo, no sé si les dije, pero esto aquí es una villa y nos vamos a mudar a un departamento. Entonces, es bonito, muy bonito. Se los voy a mostrar, en serio. Hasta 6 minutos de un mall grande que se llama como Home Plus. Es wow, hay
cosas para niños, un montón, para que la bebé juegue. Hay parques abajo del departamento, o sea, porque en el departamento queda en el quinto piso. Entonces ya al bajar por el elevador, llegamos, salimos un poquito y ahí está el parque. Un parque para niños. Entonces eso me hace muy feliz porque sé que ya podré salir a jugar con la bebé. Ya cuando la bebé tiene un año y más, ya los niños comienzan a ser un poco más hiperactivos, quieren más actividad, quieren correr, quieren jugar, quieren saltar, quieren hacer de todo. Y aquí no se puede, o sea, en esta zona no se puede. Entonces estoy muy contenta por eso, porque sé que la bebé va a tener sus amiguitos. Por aquí no hay ningún niño, por si acaso. Es muy raro, pero allá va a tener sus amiguitos, porque son departamentos o conjuntos de departamentos que son para más como para crianza de los hijos y eso. Entonces eso me hace muy 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 feliz. Y eso lo quería compartir con ustedes, porque así como ustedes saben, estos grandes cambios de que uno tiene en la vida, uno pues más vale la pena poderlo compartir. Y probablemente ya regrese a YouTube poco a poco, si es que esta niña me deja. ¿Qué hiciste? Si esta gorda me deja. Y eso, les voy a estar compartiendo lo más que pueda. Creo que iré al departamento más temprano el día miércoles, y luego pues vendrá mi esposo, y así pues igual intentaré grabar porque estaré con mi suegra. Uy, pero miren, está sudadísima, es que está, hace un calor horrible, y pues tenemos los aire acondicionados apagados porque no sé, tiene que venir un técnico a arreglar los aires y un montón de cosas, pero queremos hacerlo hasta que nos mudemos de casa. Bueno, tengo muchas cosas que contarles, chicos, en serio. Estoy muy muy ocupada y lo seguiré estando. Y pues bueno, esto estará en como que una parte aquí, una parte acá. Mis disculpas por eso, pero vamos a ir, voy a mostrarle lo que más pueda, ¿vale? Y lo que quede recuerdo, queda recuerdo, ¿cierto, mi gordita? Bye bye, casita. Ya, pues. Estaremos hablando, chicos. I'm not afraid to die.
Hola chicos, estamos ya miércoles, no hemos mudado, perdón que no hable tan alto, pero es que me duele la garganta y estoy enfermita. Hola, año. Estamos en nuestra nueva casita, no me pude despedir tanto de la otra, fue muy triste, son 6 años. Pero si ahí tienes más, quieren más snack. Ya. Y pues estamos aquí. Ya pudieron, creo que pudieron ver el videito de lo que es la casa. La casa es grande. Gracias a Dios pudimos encontrar una casa grande. Nueva vida. Nueva etapa. Ya me voy. Y ahí poco a poco les voy mostrando cómo va llegando las cosas, porque compramos cosas nuevas, otras cosas las botamos porque obviamente son 6 años y ya están desgastados o están dañadas, entonces las hemos botado y ahorita estamos aquí esperando que venga mi esposo con los señores de la mudanza. No me pegue. Y pues, eso, mi suegra también creo que se fue a ver afuera unas cosas, a comprar, yo qué sé. Pero aquí estoy solita con la gorda. Cierto, mi amor, quédate, ta. Y bueno, ahí les voy a ir mostrando cómo va todo, ¿vale? Estamos viendo, ¿no?